Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús estamos sentados. Amén. El Señor es mi rey. Su brazo, el creador de los cielos, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, el que guía mis pasos. El que extiende su brazo El creador de los cielos Es mi rey Amén, amén, Él es nuestro rey Sí, Señor, tú eres nuestro rey, Señor Y así hemos venido, Señor, para honrarte, Señor, con ofrenda, con diezmo, lo que los hermanos hayan traído, Señor te pedimos que lo recibas y que sea de lo grato ante tu presencia y que tú sigas bendiciendo al dador alegre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar en esta bendición. Y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a las visitas. Bienvenidos allá. Tenemos unas visitas nuevas. Dios los bendiga. Amén. Qué bueno que vinieron a visitarnos en este día. Ayer teníamos la casa llena, ayer se llenó esto. Pues los que no vinieron se la perdieron, ¿verdad? Yo le llamé hoy al hermano aquí, eh, Ariel, y para ver qué había pasado, porque ella nunca faltan ni se me hizo raro. A ver si no es que se les olvidó el, el evento de ayer, que fue el primer aniversario. Pero bueno, pues están aquí, ¿verdad? Y así pues sean todos bienvenidos, todos bienvenidos. Los que no estuvieron ayer, pues a lo mejor tuvieron otras razones por las cuales no estuvieron. Y queremos darle las gracias a todos los que participaron en el evento de ayer. Le queremos dar las gracias a las que cocinaron. Les queremos dar las gracias a los que ayudaron en dar los alimentos porque era necesario que necesitamos la ayuda. Y cada uno de ustedes eh, colaboraron con ayuda, ¿verdad? Y, y eso fue muy bonito porque ahí vemos la unidad. Que ya no tenemos que decirles hagan esto, hagan lo otro. Ayuden, porque ya sabemos lo que debemos de hacer y cada uno de ustedes yo sé que hizo su labor y lo hizo con excelencia, así es que Dios los bendiga por lo que hicieron, les damos las gracias y esperemos que así sigamos, ¿verdad? Que cada que tengamos un evento, pues que todos colaboremos. Unos saben hacer una cosa, otros saben hacer otra cosa, pero todos, amén, somos el mismo cuerpo y todos, ¿verdad? Recibimos recompensa por igual. Y no quiero dar nombres porque después se me olvida algún nombre y y a poco pues se sienten mal verdad pero todos los que colaboraron los que hicieron la comida los que hicieron las bebidas, las hermanas y los que colaboraron en ayudar los que ayudaron para sentar a, los, a las visitas que llegaron a la iglesia que está aquí con nosotros los que ayudaron para hacer la de también Dios los bendiga y gracias por su apoyo gracias por su colaboración estamos bien contentos mi esposa y yo eh, parece que no pero esas cositas uno las ve y como pastores pues nosotros ¿verdad? Eh, vemos bien esas cosas. Cualquier detallito que usted piensa que no lo vemos, lo vemos nosotros, porque Dios nos ha dado ese discernimiento y ese sentir. Por eso todo lo que usted haga, aunque piense usted que no se tome en cuenta, cualquier detallito que usted haga, Dios lo tome en cuenta. Y si nosotros no, no, no nos fijamos, si nosotros no nos damos cuenta, Dios sí se da cuenta. Y eso es lo que cuenta, que Dios se dé cuenta, porque Dios es el que recompensa, no nosotros. Por eso, si no por alguna razón nosotros no por algún alguna razón algún día no le damos las gracias por algo que usted hace para la obra de Dios, ya Dios lo sabe y Dios le va a recompensar conforme a su voluntad. Así es que queremos darle las gracias y no sé si mi esposa quedará pasada a dar unas palabras de agradecimiento aparte de mí, ¿no? Si sí, ven ven, yo quería que pasara junto conmigo pero te fuiste no sé para dónde y ya que apareciste. Porque yo quiero que ella también hable, porque en realidad ella también tiene palabras aparte de mí. Yo sé que eh, ustedes también la quieren escuchar ahí. Dios les bendiga. Sí, estaba viendo allá con los niños, a ver cómo estaban todos eh, los niños allá. Este, no sé si ya le diste la bienvenida a, los, a la familia de Melvin, Melvin. su hermano, su eh, Olga, su cuñada, ¿verdad? Qué bueno que nos visitan. Y pues sí, gracias a todos los que participaron ayer. Fue algo bonito para nosotros mirar que a la hora de servir todas se pusieron en posición de servir y muchas gracias y, y que Dios les continúe bendiciendo a todos y hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Pues ella es mi ayuda idónea, en la cual pues eh, descanso a veces, ¿verdad? Porque en realidad para eso es la esposa, para ayudarnos. Muchas de las veces, pues, eh, nuestra confianza está en Dios, de todos nosotros, de cada uno de ustedes. Nuestra confianza está en Dios. Pero cuando, cuando tú tienes una compañera, hablando del varón, cuando tú tienes una compañera que ama la, a la obra de Dios y que ama a Dios primeramente y la obra de Dios, ese es un descanso para los pastores, para los ministros y para los líderes y para todo aquel que sirve a Dios. Es un descanso saber que tu esposa te ayuda, que te apoya. En lo que tú estás haciendo, porque ya no son dos, sino somos uno, y cuando hay un solo sentir, un solo pensamiento de agradar a Dios, de servir a Dios, eso, amén, eso tiene mucho que desear, y eso es lo que necesitan las iglesias y el mundo entero, alrededor, alrededor del mundo, en todas las iglesias, se necesita eh, familias que valoren la obra de Dios, familias que amen a Dios primeramente y que valoren la obra de Dios, porque así es como Dios quiere a la iglesia, unidos con un solo sentir. Bueno, todavía sobró pastel, ahí hay cake, para, para lo que salgamos del servicio, yo sé que hay pastel para todos, porque sobró, sobró casi, casi la mitad de todo el pastel que había ayer, había dos pasteles grandes y sobró casi uno, parece que... Hace rato me fijé, dije quiero estar seguro que sí hay, porque de repente lo anuncio y ya se acabó. Dije no sé qué, alguien por ahí se lo haya comido porque está bien bueno, está sabroso. No porque lo haya hecho mi prima, mi prima hace esos pasteles, son de tres leches y ella los hace, ella vive aquí mismo en Bonita. Entonces si usted quiere un pastel, si usted va a hacer una fiesta y quiere un pastel, yo le recomiendo esos pasteles. Y bien baratos hermano, bien baratos, le dijimos que si, cuando, ella no nos quiere cobrar a nosotros porque yo soy su primo, somos primos hermanos. Aunque ella no viene a la iglesia, pero... Ella nos ayudó a hacer lo que está allá atrás con su esposo, nos ayudó a aquí anduve ella. Y pues es pues católica, ¿verdad? Porque venimos del catolicismo. Pero sí ama a Dios a su manera y ama pues esta obra también, pero ella siempre está ocupada. Y nunca nos quiere cobrar. El pastel que se celebró para la quinceañera del hermano Pedro, el hermana Miriam, no nos quiso cobrar, tuvimos que pagarle nosotros de nuestra cuenta y calculamos que, que era lo justo lo que le dimos. Y hoy también dice: No, dice, en realidad ella cobra bien barato, pero le vamos a dar más de lo que ella cobra, porque en realidad, por ser, por ser para mí, yo sé que no me quiere cobrar. Pero lo justo es justo y ella, eh, en realidad, también sabroso los pasteles. Usted lo va a probar, los que no lo han probado, lo va a probar y se va a dar cuenta que sí están buenos. Entonces, cuando salgamos, ahí a ver, se lo ponen ahí en la entrada y todo el que vaya saliendo le dan un pedazo, especialmente los que no estuvieron ayer, pues déles una buena parte. Amén. Porque por alguna razón estuvieron y queremos que se vayan bien contentos. Bueno, vamos a la palabra de Dios, aprovechando el tiempo que pasa bien rápido aquí. Vamos al libro de Isaías, capítulo 63, versículos 15 y 16. Vamos a estar hablando de esos dos versículos y vamos también a ir a, a otros libros. Pero el tema que yo le puse a esta enseñanza dice, cuando Dios no manifiesta su poder. No es una pregunta. Dice, cuando Dios no manifiesta su poder. Porque si usted se da cuenta, Dios tiene poder para todo. Él es el Dios del universo. Él puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios. Para Él no, no hay nada imposible. Él puede sanar, Él hace milagros. Él puede hacer las cosas que no... Hacer, a, a él puede crear de la nada algo, porque Él es el creador. Él puede hacer cosas imposibles que para el ojo humano dicen esto no puede ser posible. Y muchas de las veces los doctores mismos se sorprenden cuando ven un milagro, porque los que más ven milagros son los doctores, porque Dios sigue sanando. Y hay, hay veces que los doctores se quedan sorprendidos de ver que, que hubo un milagro en, la, en, en lo que... Ellos ven, ¿verdad? Con sus propios ojos, dice: esto no puede ser posible, esto tiene que ser un milagro. Y así es como ellos este, se dan cuenta que en realidad hay un Dios, aunque hay unos que son ateos. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la última cita de nuestra hija, Elizabeth, ya fue en septiembre, creo, la última cita que tuvimos, ya habían pasado seis meses que le hicieron su cirugía de la columna. Y cuando llegamos, ¿verdad?, cuando el doctor la revisó, se quedaron sorprendidos. Dice, para esta fecha, dice, porque siempre, como ellos siempre hacen cirugías de esa clase, dice, no, no, normalmente para esta fecha, dice, las cirugías que hemos hecho, dice, son de un 50% de mejoría, porque ellos van evaluando, ¿verdad? ¿Cómo va eh, de mejoría, ¿verdad? Cada vez que vamos a una cita. Dice, normalmente para esta fecha, dice, hay un 50% de mejoría. Dice, pero esta niña, dice, esta jovencita, dice, hay un, hay un 88% de mejoría. O sea que ellos esperaban un 50% mejoría y había un 88% de mejoría. O sea, casi llegándole a 100. Y hasta ellos mismos dijeron, esto es como un milagro, dice. Pero sabemos que es porque nosotros le pedimos a Dios. Oramos a Dios para que Dios hiciera y que los usuarios también, porque ellos son los que operan, ¿verdad? Pero ellos se dan cuenta que en realidad... Cosas así y cosas y muchos milagros sorprendentes, ellos se dan cuenta que, que puedes, que, que hay una hay un hay, hay, hay alguien supremo que es Dios que, que sigue haciendo milagros. Y como le digo, Dios hace cualquier cosa, para Dios no hay nadie imposible, Dios puede sanar, puede libertar, puede hacer cualquier cosa, puede quitar cualquier vicio. Ese Dios lo puede hacer. Pero qué pasa cuando no lo hace. Por eso el tema es cuando Dios no manifiesta su poder. Porque a veces queremos que Dios haga cosas que nosotros queremos que Dios haga. Dicimos, Señor, quítame este vicio, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, quítame este sufrimiento, quítame aquel, quítame aquella, así que ahí ustedes puedan discernir. Pero a veces Dios no lo hace, a veces Dios no lo hace. Y no es que Dios no tenga poder, sino que Dios no quiere. O sea que a veces el, el poder de Dios lo queremos ver en acción, en lo que pedimos. Y a veces hay, hay iglesias y hay personas que confiesan para que Dios haga obra a favor de ellos, pero a veces la confesión no funciona. A veces que hay fe, pero a veces no funciona, sino que Dios hace como Él quiere. Y por eso a veces vemos que pues un ser querido se, se va, se va con el Señor. Y aunque oremos y aunque le pidamos con ruegos, y a veces Dios no lo hace. Hemos visto muchas, muchos casos así. Y no es que Dios no sea Dios. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero a veces no está en su voluntad de hacer lo que nosotros queremos o le pedimos. Y solamente Dios sabe por qué. Esas son cosas que siempre nos vamos a preguntar. Señor, ¿por qué no sanó esta persona? Señor, ¿por qué no sanó él? ¿Por qué no sanó ella? Señor, ¿por qué no hiciste eh, ese milagro que yo sabía que para ti no hay nada imposible? ¿Y por qué no lo hiciste? Pero esas preguntas se las vamos a hacer a Dios cuando lleguemos allá, cuando estemos allá completamente delante de Él. Entonces, aquí solamente podemos nosotros entender un poco a Dios por medio de su palabra. Y tenemos que entender que a veces Dios hace cosas o a veces Dios no hace cosas que nosotros queremos que Él haga. Pero siempre hay una razón, hay un porqué, pero nosotros no lo sabemos. Si usted lee el libro de Job, usted se va a dar cuenta que Job no sabía. Job no sabía que... ¿Por qué le estaba pasando lo que le pasaba? Y los amigos que llegaron supuestamente a ayudarlo, a consolarlo, lo pusieron peor. Porque le dijeron, no, es que tú eres un pecador, por eso estás así. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados porque lo que tú estás pasando, eso le pasa solamente a una persona que peca, una persona pecadora. Y tú estás sufriendo por una causa. Hay una causa. Y ese fue todo el tema de todo el libro. De que los amigos lo estaban acusando. De que él era infiel, que él era injusto y por eso estaba sufriendo. Y todo era un propósito, todo era un propósito de Dios, para al final levantarlo en alto y decirle al diablo, porque el diablo fue el que lo fue a acusar, para decirle al diablo, mira, porque el diablo le decía, mira, dice, si te quita lo que tiene, te va a negar y va a blasemar contra ti. Y Dios le dijo, pues, te permito que lo hagas. Pero al final, Dios, ¿verdad? Eh, eh, fue como un trofeo de Fob para el Satanás. Mira, ahí está todo lo que hiciste. No negó su fe, siguió siendo íntegro y siguió siendo fiel. Y ese fue el propósito de la prueba de Job, que Dios, de, de, de Dios, dale, dejarle saber a Satanás que aunque le quitara todo y aunque aún, aunque lo, lo atacara con una enfermedad, no iba a negar la fe. Y esa, y esa prueba ¿verdad, de Job, esa es para nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por aflicciones de que en la Biblia hay hombres que también pasaron por aflicciones y Dios no puso su mano. Dios los dejó que sufrieran. Vemos al apóstol Pablo, él, él fue encarcelado, él fue azotado, él fue... Le hicieron de todo. Y era un siervo de Dios, era el apóstol. Él oraba por los enfermos y eran sanados. Y él tenía un aguijón en la carne que Dios no se lo quitaba. Dice, tres veces le he rogado que me quite este aguijón y, él, y, el, y el Señor ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y él quería, tres veces le dijo, quita esto, no sabemos qué era el aguijón, pero era algo terrible. Y le rogaba y nunca le quitó ese aguijón hasta que murió. Por eso a veces es que el poder de Dios no se manifiesta como nosotros queremos, pero solamente Dios sabe por qué, porque Dios tiene poder pero no lo vemos a veces como nosotros queremos, a nuestra manera, a como nuestros ojos lo quieren ver, porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Nosotros solamente somos como el barro en las manos del alfarero y Él hace como, con nosotros como, como Él quiere. Bueno, vamos a entrar al tema. Así es el tema, cuando Dios no manifiesta su poder. Leemos ese versículo, versículo 1, primera, eh, versículo 15, primeramente, dice mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada dónde está tu celo y tu poder la comunión la conmoción perdón la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado es una pregunta bueno este versículo quince empieza con palabras del profeta Isaías dirigidas a Dios. Y las primeras palabras que él dice, dice, mira desde el cielo y contempla desde, la, desde tu santa y gloriosa morada. Son frases que le dice el profeta Isaías a Dios, mira desde los cielos y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Entonces lo que sigue es una pregunta, lo que sigue son dos preguntas. Primero, la primera pregunta dice, ¿Dónde está tu celo y tu poder, la comunión de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Esta es una pregunta, pero en esa pregunta encierra varias frases. Es una pregunta, ¿y usted se da cuenta? Signo de interrogación, hasta donde se termina es una pregunta, pero le está diciendo varias cosas, ¿verdad? Dice, ¿dónde está tu celo y tu poder, la comunión de tus entrañas, tus piedades para conmigo? Todo eso es una pregunta. Y vamos a ver, vamos a descifrar esa pregunta. Aquí lo que sigue de este versículo son dos, dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿dónde está tu celo y tu poder, la comunión de tus entrañas, tus piedades para conmigo? ¿Dónde está? Todo lo que acaba de decir, ¿dónde está? El, el, la pregunta número dos dice, ¿se han estrechado? palabras se han estrechado se nos ha negado dice otra versión se nos ha negado se nos ha negado tu celo y tu poder la comunión de tus entrañas y tus piedades se nos ha negado se nos han estrechado vayamos ahora a frases eh, frase por frase de esta primera pregunta Vamos a la pregunta, la pregunta primera que dice, mira, que, que dice, ¿dónde está tu celo? Es una frase, ¿dónde está tu celo? Vamos a hablar del celo. Esa es la frase que aparece ahí, ¿dónde está tu celo? Él no nos quiere compartir con el mundo ni con el diablo, según Juan capítulo 1, 2, versículo 15. Ese es el celo de Dios. Y aquí le dice el, el profeta, dice, ¿dónde está tu celo? En otras palabras, tú eres un Dios celoso y tú no nos quieres compartir con el mundo ni con el diablo, pero porque aquí le está diciendo el, el profeta Isaías como que Dios los ha abandonado y como que no se preocupa por ellos. De eso vamos a estar hablando. Pero vamos a hablar del celo de Dios. Dice, ¿dónde está tu celo? Juan, Juan el Evangelio es un, no perdón, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Es Primera de Juan, no es el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 2, versículo 15. Ahí vemos que Dios nos dice que Él no nos quiere compartir. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al decir no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, es que Dios no quiere que nosotros, dice la Biblia que, que, que Dios dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y que no amemos, no amemos otras cosas que están en el mundo más que a Él. Las cosas que están en el mundo las podemos disfrutar. Porque Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Dios hizo todas las cosas, todo lo que vemos, los, la naturaleza y, y las estrellas y todo lo que podemos contemplar que Él hizo. Dios lo hizo para que, la, para que disfrutemos todas sus maravillas, todo lo que Él ha hecho. Pero no quiere que nosotros pongamos la mirada en las cosas vanas, las cosas que perecen y que lo dejemos a Él. O sea que Dios tiene celos de nosotros. Él no quiere que. No, porque mucha gente abandona a Dios. Por servir al mundo, por vivir fuera de los caminos de Dios, y eso es lo que dice ese versículo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice porque si alguno ama, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que debemos de, ama, de amar a Dios más que a todas las cosas que nos rodean. Vuelvo y repito, no es malo uno disfrutar del mundo, no es malo uno disfrutar de las cosas que están en este mundo. Pero a la manera de Dios. Primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y uno puede hacer, uno puede pasear, uno puede ir a lugares que son una maravilla en este mundo, pero esas cosas no nos tienen que desviar del enfoque de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, porque Dios es un Dios celoso, Dios quiere que él no quiere que nosotros nos desviemos del amor hacia él. Y no nos quiere compartir con el mundo, ni con, ni con nada de este mundo, y menos con el diablo. Porque Él nos ama con amor eterno. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Él nos ama con amor eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te, te, prolonga, te prolongué mi misericordia. Aquí dice el profeta, Dios se ha manifestado a mí ya hace mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama con amor eterno. El amor de Dios no es un amor como el que nosotros manifestamos acá unos con otros. Su amor es fiel, eterno, y él no nos va a abandonar, él no nos va a abandonar. Como vemos hoy en día las, los matrimonios que se abandonan unos a otros. De repente ya el esposo no quiere estar con la esposa, ya se aburrió de ella, ya encontró otra más bonita o cree que es mejor y la deja por otra. O viceversa, o, el, o, o, o ella lo deja por otro, porque sucede en los dos lados. Pero con Dios no es así. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a rechazar, nunca nos va a abandonar. Él va a ser fiel. En el amor que nos tiene a nosotros. Por eso muchas de las veces hay personas que mejor ni se casan porque si se casan no quieren ser heridos por otra persona. Porque tuvieron una decepción una vez y le rompieron su corazón y ya no quieren enamorarse más. Yo he conocido personas y yo he hablado con ellos y ya grandes, ya, ya grandes de edad y les he dicho: ¿Por qué tú nunca? Te casaste y pues ya andan en sus 50 años y nunca se casaron. Yo he hablado con ellos, con algunos señores. Mi, a, mi antiguo patrón, mi antiguo jefe, él era un él nunca se casó. Hasta hoy en día no se ha casado. Ya tiene más de 70 años. Y nunca se casó. Y yo le digo, ¿por qué tú nunca te casaste? Porque yo miraba pues que él no es gay. Porque pues a veces no se casan porque son gays, ¿verdad? Y yo hasta le decía, oye, a ti no te llaman la atención las mujeres. Dice, ¿qué te pasa? A mí sí me llaman la atención, dice, pero no quiero comprometerme con una mujer. Y bueno, pero es que pues, pues yo, era, mi, mi pregunta era un poco pues este, indiscreta, ¿verdad? Porque yo quería salir de dudas, porque estuve trabajando por 12 años con ese señor. Y pues no, nunca hablaba de mujeres ni... A veces pasan mujeres, se me desnudas por allí y nunca se les quedaba viendo, así pues como otros que se quedan con la boca abierta, ¿va? Como ustedes comprenderán. Pero pues yo miraba pues que él no, yo tenía esa intriga. Un día le dije, oye, ¿y si sí te llaman la atención las mujeres? Y dice, ¿qué te pasa? Y yo, yo, sé, dice, yo sé, yo sé, yo he tenido relaciones con las mujeres. Dice. Y ya fue como me, con me confesó él. Dice, lo que pasa cuando yo estaba en, la, en el colegio, dice, yo conocí a una muchacha, dice, y yo le entregué todo mi corazón. Yo me enamoré de ella, dice, y yo pensé que ella iba a ser mi esposa. Y yo, pues todo era para ella, dice, yo me ilusioné. Y la quise tanto, dice, que ella iba a ser mi esposa. Y de repente se fue con otro, me dejó. Y desde entonces dije, no, me vuelvo a enamorar hay una canción por ahí que dice no me vuelvo a enamorar no me vuelvo a enamorar dice porque no quiero que su, que su corazón que mi corazón se vuelva a romper ya me lo rompió una vez esta muchacha y no quiero volver a sufrir otra pena así y dice que ese fue, ese fue el problema ese, pro, o sea, ese fue el problema en él que no quería seguir su, sufrir otra decepción y yo les digo a los jóvenes si usted es así pues mejor ni se enamore porque puede ser que le rompan su corazón. Y puede ser que se decepcione y diga: Yo no quiero más saber de las mujeres. Acuérdese que somos seres humanos y podemos fallar, pero Dios nunca falla. Dios siempre nos va a amar. Y si alguna vez te falló una mujer o un hombre, pues Dios nunca te va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Él nos ama aquí con amor eterno. Y Él no nos va a abandonar por otro ni por otra. Él nos ama fielmente. Y hay que aprender de Él. Que cuando usted se case, hasta que la muerte nos separe. Que cuando usted se case con su esposo o con su esposa, va a ser hasta que la muerte nos separe. Así como Dios es fiel, así tenemos que ser fieles nosotros al matrimonio. Porque Dios es delante de Dios cuando hacemos la promesa. No es delante de los hombres, es delante de Dios. Y muchos son infieles, muchos abandonan a su pareja porque, por cualquier razón simple. Y eso pues no le va a traer ninguna ningún beneficio a ninguno de los dos porque se rompe un pacto que fue establecido por dios sigamos adelante ya que salimos de este del matrimonio la otra frase la otra frase habla de su poder que que estamos hablando frase por frase hablando de isaías, de isaías primero habla del cielo y se mira desde el cielo desde el, mira desde el cielo y contempla desde tu santuario, ¿verdad? Tu santa morada, tu santa gloria, santa gloria, dice ahí, gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? Y dice la otra frase, y tu poder. Esa es la otra frase, donde dice ahí, en esa pregunta? Y tu poder, ¿dónde está tu celo y tu poder? Esa frase de tu poder, se nos dice, dice, se nos ha negado tu poder. Sabemos que no hay poder más grande en el mundo y en todo el universo que el poder de Dios. Como dije al principio, Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para libertar, Dios tiene poder para hacer milagros. Dios sigue siendo Dios. El Dios que abrió el mar rojo es el mismo que le servimos ahora. El Dios que guió al pueblo de Israel por el desierto, dice que de noche había una columna de, de lumbre, de fuego, guiándolos, iluminándolos y dándoles calor. Y de noche se manifestaba una nube encima del, del pueblo para cubrirlos del calor. Y así estuvo por 40 años y les, y les mandaba el maná. Les mandaba esa, ese alimento que nunca les faltó por 40 años. Ese Dios que hizo esas maravillas y, y tantos milagros que narra el Antiguo Testamento, ese mismo Dios es el mismo Dios que le servimos ahora. Jesucristo el Hijo de Dios vino a manifestar el amor de Dios dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no lo crea en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Dios Jesucristo vino a manifestar el amor del Padre y Dios sigue teniendo poder el mismo poder que tiene ese tiempo lo sigue teniendo ahora pero, no, pero su poder no se manifiesta como nosotros queremos quisiéramos que él hiciera maravillas como las que hacía en el, como las que hacía al pueblo de Israel pero Dios no lo quiere hacer porque ya Jesucristo pagó el precio y ahora aquí está su palabra. Y ahora lo que quiere es que creamos. El poder que tiene más grande ahora es su palabra. Es el poder más grande que tiene Dios ahora. Porque su palabra cambia vidas. Su, su palabra cambia corazones. Su palabra cambia la mentalidad de nosotros. Y esos milagros solamente Dios lo puede hacer. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero a veces no lo quiere hacer porque... Él es soberano y él hace como él quiere. Entonces, su poder sigue siendo, sigue teniendo poder, como antes, pero no lo quiere manifestar. Y él hace como él quiere. A veces hasta permite que nos sucedan cosas de adversidad y parece que Dios no está. Y parece que Dios no está con nosotros, pero todo eso es un propósito de Dios para que al final, al final de la prueba de la aflicción que estamos pasando, salgamos aprobados. Vayamos al libro de Job, capítulo, capítulo 12, versículos del 13 al 25. Vamos a ver el poder de Dios aquí, en estos versículos del 13 al 25. Vamos a estar leyendo versículo por versículo. Para que usted vea que Dios sigue teniendo poder. Que el poder que Dios tenía en aquel tiempo lo sigue teniendo ahora, pero Él no lo quiere manifestar como nosotros queremos. Él a su tiempo va a traer juicio a esta tierra. Esa tierra está destinada a un juicio de Dios, a juicios. Si usted lee Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de los juicios, de la ira de Dios que va a ser derramada a este mundo. Porque Dios sigue teniendo poder, pero ahora no lo está manifestando porque no es el tiempo. Ahora tiene su poder, su Santo Espíritu, tiene su palabra, su Santo Espíritu que nos convence para creer en Él. Y muchos todavía no quieren creer. Pero eso depende de la persona, porque su palabra sigue siendo poderosa. Lo que pasa es que no todo el mundo le cree. Vamos a leer versículo 13 hasta 25, versículo por versículo. Dice versículo 13, con Dios, dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder y que suyo es el consejo y la inteligencia, o sea que de Dios viene la inteligencia. Si somos inteligentes es porque Dios nos da la inteligencia. Si somos sabios es porque Dios nos da la sabiduría. Porque si yo le cuento de mí, yo era un tonto de los más tontos, como estaba diciendo el mensaje de de Marvin, más tonto que el burro del mensaje del viernes. Porque el burro hablaba, al burro la, la mula de Balam habló. Pero a veces nosotros somos más tontos que los animales. Porque tan siquiera los animales tienen instinto y hacen lo que ya por naturaleza hace un animal. Pero a veces nosotros teniendo razonamiento hacemos cosas peores que los animales. Hablando de la humanidad en general. Pero Dios da la sabiduría, Dios da el consejo. El consejo es suyo y su poder. El poder viene de él. Suyo es. Todo viene de él. Dice el otro versículo, el versículo 14 si él derriba no hay quien edifique encerrará al hombre y no habrá quien, la, quien le abra o sea que él hace lo que él quiere si él derriba no hay quien edifique y si él encierra al hombre y no y no habrá quien le abre él puede encerrar a una persona y nadie lo va a sacar de allí porque dice que él tiene el poder para hacerlo, para encerrar y no hay quien abra a esa persona que esté ahí. Es por eso que hay personas que están en la cárcel pagando una condena y si Dios quiere que no salga, no van a salir, ahí van a estar encerrados. Pero si Dios lo quiere sacar, también lo puede sacar. Para Dios no hay nada imposible, Él tiene el poder. Aquí lo que, lo que está hablando estos versículos es del poder de Dios, de que Él lo puede hacer, pero a veces no lo hace porque Él sabe por qué no hace las cosas. Dice el versículo 15, si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. ¿Qué pasó allá en Centroamérica? Se destruyó mucho. Hubo muchas muertes. Hay mucha destrucción. Si, si Él detiene las aguas, todo se seca. También si, no, si deja de llover, también se va a secar todo. O sea que necesitamos la lluvia, pero a veces viene en abundancia que destruye, como dice ahí. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Ya lo hemos visto. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Estaba escuchando el otro día un, en, un, en una enseñanza, estaba escuchando de un sismo que hubo allá en Chile. Y dice que este pastor tiene seguidores en todo el mundo y le mandaron un email cuando hubo ese, ese terremoto. No recuerdo en qué año, ya hace años, a lo mejor algunos 5, 6, 7 años, no recuerdo, o a lo mejor 10, no recuerdo. Pero de ese terremoto que hubo en Chile, dice que, que fue, un, fue como un grado de más de 10, de Richter, como ellos lo, lo, lo ponen. Y fue un sismo que murieron 200 personas. según A pesar de que fue un sismo muy grande, no murieron tantos, porque en Haití después hubo otro en Haití y acá fueron cientos de miles. Y dicen pues que fue porque acá en Haití la gente hace las casas donde quiere y no hay reglas para hacer casas y donde quiera las hacen y y tan mal cimentadas, entonces que por eso murieron muchos, más en Haití que en Chile, porque en Chile sí hay una construcción que va regida según las reglas. Y supuestamente esa fue la razón, que no murieron tantos. Pero a lo que voy es que había un testimonio de que unas ancianitas, dice pues que ella tenía, eh, esa, esa iglesia, ese pastor, tiene seguidores, y ahí tenía unas, unas ancianitas que eran seguidoras, pues que le mandan correos electrónicos. Y que pues, eran unas ancianitas que son hermanas, ¿verdad? Y ellas vivían solas en un, en un lugar, allí en un lugar en la ciudad. Y dice que pues el sismo fue en la madrugada. Dice, y esa noche dice, pues que en el email que le mandaron, ¿verdad? Una de las hermanas que dijo, no, pues yo le dije a mi hermana, pues ora tú por, ora tú por, pues... Antes de dormir, da una oración, ¿verdad? Antes de dormir. Ahora tú, ahora te parece que una oraba una noche y otra oraba otra. Ahora te toca a ti la oración. Y la otra hermana pues empezó a orar y la oración era, "Señor, si llega un terremoto, pues presérvanos, la vida." Y que llegue el terremoto, hermano. En la oración que ella mencionó un terremoto, pues que si llega un terremoto. No, pues resulta pues que pues que las las ancianitas dormían tranquilas. Llegó el terremoto, se cayeron todas las casas alrededor y que solamente su casa quedó intacta. Y que pues este, la, las despertaron porque pues ya estaba para, ya la sirena, la policía andaba por todos lados, viendo pues a ver qué podían rescatar porque ya estaba todo derrumbado. Y las ancianitas no se dieron cuenta del terremoto. Y dice pues que abrieron, tocaron la puerta, y abrieron la puerta y, y señoras que todo está bien, pues sí. ¿Y quién, quién más vive aquí? Pues solamente mi hermana y yo. ¿Y dónde está? Pues creo que usted está dormida ya. No, hombre, sálganse, que hubo un terremoto. ¿Por no se dieron cuenta? Pues no. Estaban tan dormidas que ni se dieron cuenta del terremoto. Dice, mire, dice, solo nuestra casa quedó intacta. Pero pues le sirven a Dios, hijas de Dios. Y allí había un milagro, allí hubo un milagro. Dios, o sea, conservó su casa, no se les cayó encima, pero porque eran, son fieles seguidoras de Dios. Esa es la bendición cuando le servimos a Dios, que Dios nos puede proteger. Y Dios tiene el poder para para hacerlo. Qué casualidad que todas las casas se cayeron y la de ellas no. Y estaba allí en, en el centro, de donde fue el mero, el mero temblor. Pues vemos allí el poder de Dios. Sigue Dios sigue teniendo poder. Vamos al versículo 16 para avanzar. Versículo 16 dice, con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que, el que, suyo es el que hierra y el que hace errar. O sea que Dios tiene el poder de todo, él, en sus manos está todo, tanto el que hierra como el que hace errar, el que hace errar a las personas. Si se sigue el versículo 17, él hace andar despojados, él hace andar despojados de consejo a los consejeros. Y entontece a los jueces. Por eso hay jueces que en realidad, si no tienen la sabiduría de Dios, vienen a ser tontos. Porque Dios mismo lo, lo, dice que los entontece a los jueces de la tierra. Vamos a seguir avanzando porque si nos detenemos en cada uno, no vamos a, no vamos a terminar la enseñanza porque falta mucho más todavía que, que agregar. Vamos a seguir leyendo versículo por versículo. Dice, él, rompe los, él rompe las cadenas de los tiranos. Y les ata una soga a sus lomos. Sigue diciendo el 19. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. 20. Priva de hablar a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama, men él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Espera a las naciones y las vuelve a reunir. Esparce, perdón. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él hace todo. El 25, ahí terminamos. Ahí termina creo el capítulo como quiera. Oh, el 24, vamos al 24, ok. Dice el 24: Dice, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Y el 25: Dice, Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. O sea que Él mismo, Él da el entendimiento al que pide el entendimiento y la sabiduría, pero también al que se cree muy sabio dios lo entontece dios tiene el poder para hacerlo por eso no lo sorprende usted que gente que gente eh, supuestamente civilizada creen en cosas que no creen en dios son ateos y tienen supuestamente mucha sabiduría pero como no creen en dios dios los entontece y no creen en dios pero sí creen en otra cosa creen en la evolución eso es una tontería que venimos del mono, que venimos del chango, que venimos de, de, de un animal o, o sea, de cosas que la gente piensa, se inventa. Eso es una tontería. Porque la Biblia dice claramente de dónde venimos. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Pero los que se creen muy sabios, Dios los entontece. A propósito, para que, eh, como no creen en Dios, crean en sus propias imaginaciones. Ellos creen que el mundo se hizo por una explosión y que todo apareció así como por arte de magia. ¿De cuándo acá una explosión ha hecho una cosa buena? ¿De cuándo acá una explosión ha hecho una cosa perfecta como lo que vemos, las galaxias, las estrellas, el universo, el mundo girando alrededor del sol? Usted cree que esas cosas se hicieron de un accidente, de una explosión? Pero ellos así lo creen porque no creen en Dios. Ellos son tontos en realidad, como dice estos versículo, los que acabamos de leer los entontece, los embrutece. Por eso, hermanos, hay que creer en Dios porque en Él está la sabiduría, en Él está el consejo, en Él está la inteligencia. Bueno, esos son los versículos que yo quería compartir con ustedes para que vean que Dios sigue tiene, teniendo poder, pero a veces no lo manifiesta. Sigamos con la enseñanza para ver si terminamos. Dice, pero como dije ante, antes, a veces el poder de Dios no se manifiesta a favor nuestro porque Dios quiere mostrarnos. Algo o a veces es necesario pasar por situaciones donde no vemos el poder de Dios manifestado como nosotros queremos. Le sucedería, le sucedió también a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 46. A Jesús, el Hijo de Dios, también le sucedió que en realidad, teniendo el poder, no lo utilizó. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, clama, Sabatagni, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios fue desamparado por el Padre. Mientras él iba en su aflicción llevando la cruz, le daban latigazos, le hicieron todo lo que le hicieron, Dios iba con él y él iba soportando todo el sacrificio que estaba haciendo. Él sentía el respaldo del Padre. En todo ese dolor él sentía el respaldo del Padre. Pero aquí, cuando en este momento que él habla estas palabras, que él dice estas palabras, ahí Dios se apartó de él. Ahí ya no sintió el respaldo del Padre. Por eso dice, dice que cerca de la hora novena, de la hora novena cuando ya estaba a punto de de, de morir, Jesús clamó a gran voz. O sea, que no fue un grito, fue un grito desesperado. Clamar a gran voz es un grito desgarrador. Y le dijo. Elí, Elí, lava Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si mientras iba en esa vía, esa vía de dolorosa de la cruz, sentía el respaldo y al final ya no, ya no sintió el respaldo de Dios. El poder de Dios ya no estaba en él. El poder del Padre ya no estaba en él. Lo abandonó. Se sintió abandonado por el Padre. ¿Por qué no mostró su poder Dios? Porque era un propósito para que él pagara el precio. Tenía que morir en esa forma. Y Dios no mostró su poder. El Padre no mostró su poder para que no muriera, sino que tenía que morir. Entonces Jesucristo sintió abandonado a su suerte, como decimos nosotros, y Dios ya no estaba con él, el Padre. Muchas veces nos sentimos nosotros así. Cuando pasamos por aflicciones, nos sentimos abandonados como que ya Dios no está con nosotros. Pero Dios sigue allí, simplemente que Dios no muestra su poder. Vamos a Juan capítulo 19, versículos del 10 al 11. Antes de esto, eh, a Jesús, Jesús fue interrogado por Pilato. Aquí en Juan capítulo 19, versículo 10. Aquí fue interrogado antes de que pagara el precio en la cruz, antes de que lo llevaran a la cruz. Dice entonces le dijo, Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le, di, le contesta en el versículo 11. Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí dice Pilato que, como él le estaba haciendo preguntas a Jesús y Jesús no le contestaba, porque Jesús dice que como oveja enmudeció. Y no le contestaba las preguntas que le hacía Pilato. Y Pilato se enojó, se molestó. ¿Y decía, por qué no me contestas? Tú sabes que yo tengo autoridad para soltarte o, o para que te crucifiquen. En otras palabras, si yo digo que te crucifiquen te crucifican, y si yo digo que te suelten te sueltan, porque yo tengo la autoridad. En otras palabras, yo tengo el poder. Ahí vamos a poner que autoridad es poder, porque estamos hablando del poder de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice: Tú no tienes ninguna autoridad, tú no tienes ningún poder, si no se te fuera dado de arriba. En otras palabras, si Dios no te da autoridad, tú no tienes ninguna autoridad. Dando a entender que lo que estaba haciendo Pilato venía de Dios. Dios le dio el poder para que lo crucificaran también. Porque así tenía que ser. Porque dice Pilato, yo lo puedo, si yo, yo si quiero, no, no, no te crucifican. Pero dice Jesús: el poder que tú tienes, la autoridad que tú tienes, te les dado de arriba. Porque ya todo estaba profetizado, que así tenía que ser. O sea que Dios no manifestó su poder para salvar a Jesús, porque tenía que pasar por el sacrificio, para pagar el pecado por todos nosotros, por toda esta humanidad. Entonces no vemos el poder de Dios allí manifestado, porque era necesario que muriera. Murió como un malhechor, murió como un condenado a muerte, pero en realidad no tenía culpa. La otra frase, hablando de esa frase del versículo 15, la otra frase del versículo 15 es... La conmoción de tus entrañas, dice ahí la otra frase. Vamos a Isaías capítulo 15 otra vez, donde dice, la conmoción de tus entrañas. ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas? Dice. En otras palabras, ¿por qué ya no te conmueves lo que nos pasa? ¿Por qué ya no te conmueve lo que nos pasa? Así nos sentimos cuando, cuando, está, cuando estamos pasando por alguna aflicción. Dice ahí. La conmoción de tus entrañas, tus piedades, para conmigo, ¿dónde están? ¿Por qué no te conmueves de lo, que, de, lo que, de lo que nos pasa? Y así nos sentimos a veces nosotros. Si estamos pasando por una enfermedad, por un dolor, por una aflicción, por una tristeza, si estamos agobiados, a veces vemos como que Dios no se conmueve, como que Dios, por eso ahí la conmoción de tus entrañas y tus piedades, para conmigo, ¿dónde están? En otras palabras, parece que tú ignoras lo que me está pasando. Parece que tú ignoras el dolor que yo tengo. Estoy pasando por un dolor, una aflicción, y tú me puedes hallar, tú me puedes quitar este dolor, tú tienes el poder para quitarlo y parece que no haces caso. ¿Dónde está tu conmoción de tus entrañas? Porque sabemos que Dios es movido a misericordia muchas veces, pero a veces no. A veces nos deja sufrir. A veces nos deja que suframos y no sabemos por qué. Simplemente Él lo permite, pero Dios no, no deja de ser Dios. Él sabe por qué pasamos estas, esos sufrimientos y esas aflicciones. Entonces no conocemos a Dios, simplemente hay que resignarnos y después Dios nos dará alguna confirmación de lo que está pasando. Termina diciendo la pregunta, ¿se han, ¿se han estrechado? Esa es la otra frase donde termina la primera pregunta. Acuérdense que estamos en la primera pregunta. Se han estrechado tus tu celo, tu, tu, tu poder se ha estrechado, ¿dónde está? La conmoción de tus entrañas, todo se ha estrechado. La otra la otra termina diciendo piedad. Termina diciendo la conmoción de tus entrañas tus piedades para conmigo, ¿dónde están? ¿Se han estrechado? Ahí habla de piedad, ahí también habla de la piedad. En otras palabras, no tienes piedad de, no tienes piedad de mí, estoy pasando por aflicciones, estoy pasando por momentos difíciles. Acuérdese que aquí está hablando el profeta Isaías de cosas que le pasan al cristiano, de cosas que le pasan a un hijo de Dios. Y que a veces hacemos preguntas, decimos: ¿dónde está tu poder? ¿dónde está tu celo? ¿dónde está tu conmoción? ¿dónde está quien tú eres? Porque no se manifiesta lo que nosotros queremos ver. Y estamos afligidos, estamos pasando por dolor. Pero ¿qué pasa? Esas preguntas no las hacemos cuando estamos en esa situación. Le pasa a todo cristiano. Le pasa al que es maduro y al que es inmaduro. A todo mundo le pasa cuando pasamos por situaciones así. dice se han estrechado según esta última frase o esta última pregunta dice según se han estrechado esa es la última pregunta que dice porque son dos preguntas y ahí termina la otra la última que son dos se han estrechado esta última pregunta del versículo 15 de se han estrechado dice quiere decir que si se ha acortado tu misericordia Estrechar es algo que se hace pequeño, es algo que se disminuye, es estrechar. En otras palabras, se ha disminuido tu misericordia, se ha disminuido tu celo, se ha disminuido tu compasión hacia nosotros. Es lo que está diciendo que si se ha estrechado. En otras palabras, ya no, ya no, ya no te importo, ya no te importa la situación. Eso es lo que, está, lo que quiere decir, esa, esa, esa última pregunta. Y para seguir y para terminar, porque ya queda poco tiempo, dice tu celo, tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades se han estrechado. Estrechar también quiere decir reducir. Se han reducido. Estrechar según el diccionario es reducir o de a menor, es reducir de a menor de ancho o de espacio. Eso lo quiere decir. Pero vamos a dejarlo con, con que se han reducido. Se han reducido tus misericordias, se han reducido tus cero, se han reducido tu poder, se ha reducido. Todo lo que tú eres se ha reducido. En otras palabras, ¿acaso tú no tienes poder para hacer cualquier cosa? Así, piensa, así pensaba el profeta Isaías, así pensamos muchos de nosotros a veces. Sigamos ahora con el versículo 16, porque acuérdense que son dos versículos, solamente estamos en el primer versículo, 15. El versículo 16, y ahí vamos a terminar en ese versículo, porque solamente son dos versículos. Sigamos ahora ese versículo 16, que dice: Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora e Israel nos conoce, no nos conoce, perdón. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Después de que dice que pasamos por estas situaciones, pasamos por momentos difíciles y parece que no Dios no responde, parece que el poder de Dios no se manifiesta, parece que no vemos el poder de Dios manifestado como queremos. Dice, pero tú eres nuestro padre. Ahí reacciona el profeta y dice: Pero tú eres nuestro padre. Si bien Abraham nos, no, nos, no nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor. Perpetuo es tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que Abraham es el padre de la fe. Y de Abraham viene Jacob, viene Isaac, viene Jacob, vienen las doce tribus, viene la descendencia del linaje de Jesús. Y dice allí: si, si Abraham nos ignora, los patriarcas nos ignoran. Porque en realidad, pues ya están muertos, hermano. Aunque no están muertos, están vivos, ¿verdad? En, un, en algún lugar. Pero si somos ignorados por ellos, Dios no nos ignora. Por eso dice allí: Si Abraham nos ignora, Israel no, no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Porque los hombres aquí en la, iglesia, aquí en el, en la tierra a veces el hombre pone su mirada en el hombre a veces ponemos la mirada en el líder en el pastor en el apóstol en, 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 el, en el grande y qué va a pasar cuando se muera ya, ya dios deja de ya el dios que tiene se va a morir porque somos de carne y hueso y morimos también pero lamentablemente hay iglesias que ponen su mirada en el hombre y creen que ese hombre es el todo a veces ya lo ponen ya como un dios también y ya lo ven como un dios, ya lo ven como un ídolo. ¿Y qué pasa cuando se muera? ¿Qué pasó con, con este puertorriqueño que decía que era el, el, el anticristo? El, este, ¿Cómo se llamaba? José Luis, algo así. ¿Cómo se llamaba este que no hace mucho murió? Miranda, se pida Miranda. Ese hombre decían que era, él decía que era el anticristo. Primero decía que era el Mesías, y luego decía que era el Anticristo. Y se murió, se murió de cáncer. Y toda la iglesia se quedó sin su, sin su Dios. En realidad lo miran como un Dios. Y así pasa cuando el hombre pone la mirada en el hombre, cuando el hombre se muere, ¿qué van a hacer? Se va a acabar allí el Dios que ellos creen. Por eso dice allí: Pero tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor. En ti confiamos, no en el hombre. Aquí nosotros solamente dirigimos la obra, aquí solamente hacemos un trabajo en la iglesia. Igual que todos somos iguales, para que no se ponga la mirada en el hombre. Pero el que nos salva es Dios. Él es el que tiene todo el poder para hacerlo. Por eso dice allí, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador. Abraham y Jacob, pues nos pueden ignorar, pero tú no, tú sigues... Guiándonos, tú sigues teniendo el poder para hacerlo. Ese es nuestro Dios. Vamos ahora a Mateo, capítulo 7, versículo 9 al 11. Él tiene cuidado de nosotros porque Él es nuestro Padre. Como dice, se termina diciendo el versículo 16. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si Dios es nuestro Padre, nosotros somos su hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros, nuestros padres terrenales, nos dan buenas cosas a nosotros. Del ejemplo, ¿verdad? que si tu padre, que si tú le pides a tu papá un, ¿cómo dice allí? Vamos al otro versículo anterior. No, el, creo que sí era el aquel. Dice: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Si tú tienes a tu hijo. Y te pide un pan tú le vas a dar una piedra como como burlándote. No lo vas a hacer, ni de chiste lo vas a hacer, porque tu hijo te está pidiendo algo que necesita. Entonces, ningún padre va a hacer eso. Dice el otro versículo. O si te pide un pescado le darás una serpiente? No le vas a dar algo que no Si te pide pescado no le vas a dar una serpiente. Porque es tu hijo, lo amas. Tú quieres lo mejor para tu hijo. Y no le vas a dar una cosa que, que lo va a engañar. Dice el versículo 12: El 11, perdón. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vos, vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Si nosotros que somos malos, porque en realidad somos malos, somos pecadores. Amamos a nuestros hijos, les damos buenas cosas. ¿Acaso Dios, que es nuestro Padre, no nos va a dar buenas cosas también a nosotros? Ese es un ejemplo de los padres hacia los hijos. Y Dios, que es nuestro Padre, que Él tiene cuidado de nosotros, Él nos va a dar buenas cosas también a nosotros. Cuando le pidamos, porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene el poder para hacerlo. Pero a veces no vemos el poder manifestado como queremos nosotros, como es la enseñanza. Por eso, porque no recibimos lo que nosotros queremos, no por eso Dios deja de ser Dios. Dios siempre tiene, quiere lo mejor para nosotros, pero a veces no nos convienen las cosas que queremos. Y aquí terminamos en realidad y hacer la enseñanza. Pero Dios no nos da a veces cosas que nosotros queremos porque a veces las cosas que queremos nos hacen mal. ¿Tú quieres que Dios te haga rico? ¿Cuántas personas no quieren que Dios los haga ricos? Pero las riquezas nos pueden desviar del enfoque a Dios. Y sucede y ha sucedido. Si hay gente que con una cosita que tienen ya, ya se creen la gran cosa, ya traes un carro nuevo y ya crees que ya eres el, el rey del mundo, ya tienes una casa nueva y ya crees que ya lo tienes todo, y hay personas que esas cosas los desvían del amor de Dios. Las, las cosas materiales a veces nos vislumbran. A veces nos hacen sentir que somos grandes. A veces las mismas congregaciones, cuando, cuando pastores tienen congregaciones grandes, mega iglesias, se creen que ya, lo tienen, ya tienen todo a sus pies. Y ya quieren lo mejor, ya quieren un yate, ya quieren, ya quieren un avión, ya quieren lo mejor porque ellos ya son grandes. Y allá en la montaña hay unos que andan allá sufriendo, levantando un, una obrita pequeñita y usted cree que Dios no tiene cuidado de ellos también. Como tenemos el hermano Pedrito que me ha estado mandando videos, un día estuvo a mandar, voy a poner un video en la pantalla porque ya la obra ya sigue en pie. La obra que está allá, el hermano Pedrito, entre México y Guatemala, allá por Campeche, ya levantó unas paredes allí que estaba, porque solamente había hecho un santuario así y unas cuantas, una pared a cada lado, pero cortita. Y ahora ya le, la semana pasada la terminaron, ya la hicieron hasta atrás. Y tiene unos huecos para ventanas y para puertas. Yo le dije, ¿y qué puerta le van a poner o qué ventana le van a poner? Pues yo quiero saber ¿a? para ver, pues mandarles más porque tenemos más, los vamos a ir mandando porque los estamos apoyando. Y dice que le va a poner las puertas de madera y las, las ventanas de madera. En otras palabras, solamente son huecos tapados con madera también y cuando las abran, pues ya está la ventana. La cierran y ya... Es de pura madera todo, todo es rústico, hermanos. ¿Y usted cree que Dios no está con él? Ese, ese varón ese ama a Dios, ama la obra de Dios. Y en ese lugar, en esa montaña, llegan llenos de lodo a, a, la, a, a la iglesia. Ahí me presentó un video donde va con su caballo. El caballo, va en, ya ve que llovió mucho en estos días pasados. Se los voy a mostrar un día mejor para otra semana. Va con su caballito y el caballito... Va entre el lodo, que el lodo se sumen en las patas hasta la panza. Dice, hay partes que no, no, no siempre está hondo, dice, pero hay veces que le llega a la panza el lodo. Y ahí va el, el caballo tratando de salir y él arriba del caballo. Dice, por estos caminos llega una familia, dice, y ellos viven en las parcelas, dice. O sea que ellos no tienen casa propia. Yo me imagino que viven por allí, no sé cómo vivirán. Dice que viven en las parcelas, esa familia, dice, y son cinco bien fieles, dice, que son los que más me ayudan en la obra. Y van caminando por este lugar aquí donde él va con su caballo entre el lodo. Dice, es difícil aquí, pero ellos aman a Dios y ellos se esfuerzan. ¿Y usted cree que Dios no tiene sus ojos puestos en un varón así, que está levantando una obra donde hay pocas familias y, y se esfuerzan y, y, todo, y todos llegan y, y caminan entre el lodo y, y a veces por mucho, cam mucho camino? Dios está ahí también. Pero a veces nos, nos vislumbran las cosas materiales. Y queremos iglesias grandes, queremos creer, sentirnos mejor, más grandes que todos. Eso a veces nos afecta, hermanos. Aquí hay que ir paso a paso. Que esas cosas no, no, no entren a en nuestros corazones, sino que siempre dependamos de Dios. Y que si Dios no nos quiere bendecir, pues si no, no quiere mostrar su poder en nosotros, pues hay que seguirlo amando. Porque a veces queremos las cosas a nuestra manera y como queremos. Pero no es como nosotros queremos, es como Dios quiere y a su manera. Por eso sigamos solamente, hay que creer en Él, hay que serle fiel a Él. Y Dios nos irá dando lo que necesitamos porque Él tiene cuidado de nosotros, somos sus hijos. Así es que conformémonos con lo que tengamos. Y si tengamos más, que Dios nos ayude a ministrarlo. Pero no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, por, por las cosas materiales, porque si sí nos pueden echar a perder. Qué tal si nos ponemos de pie y nos le damos gracias a Dios. Pasen al altar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por el mensaje, por tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a entender tu palabra y a ponerla, a exponerla, Señor. Gracias, Padre Celestial, síguenos ayudando para seguir adelante, Padre. Que sigamos firmes, creyendo en Ti, confiando en Ti. No importa la situación, no importa lo que venga, no importa, no importa lo que pase, Señor. Que podamos, Señor amado, creer siempre en ti, Señor. Aunque no miremos las cosas que queremos ver, aunque no recibamos lo que, lo que pidamos, Señor, pero que nuestra confianza esté plenamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no falle en las luchas y las pruebas que pasemos en este mundo, en esta vida. Que las luchas y pruebas no nos debiliten, Señor, sino que nos fortalezcan para seguir creyendo, confiando en ti, Señor. Adore a Dios con este canto y así nos despedimos. Gracias, Señor. en tu voluntad Señor que tu voluntad se lleve a cabo en cada uno de nosotros se siga llevando a cabo Señor porque tú sabes Señor de qué tenemos necesidad Señor sin antes pedirte Señor suple toda necesidad en cada uno de mis hermanos Señor si hay alguien que está pasando por alguna necesidad por alguna aflicción Señor fortalecelo Señor ayúdalos en sus aflicciones Señor en sus preocupaciones Señor tú tienes cuidado de tus hijos Señor y que nada nos falte a aquellos que te aman Señor Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro Padre celestial que nos cuida, nos guarda y nos protege, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos a nuestros hogares, Señor, guárdanos, protégenos de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, Señor. Que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor, y que descansemos para el día de mañana, levantarnos fortalecidos a nuestros trabajos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Pueden saludarse ahí afuera. cuáles está hay pastel. Ahí llévese su pedacito y disfrútelo. Dios le bendiga.